Pirinioa, ez da edozein leku. Lan egin, ekin, pentsatu, sortu, gozatu, bizi den lekua da. Pirinioak erronka demografikoari aurre egiten dio. Herritarrei ahotsa eta protagonismoa ematen dieten ekimen eta proiektuen bidez lurralde bizia izan nahi du. Zein da zure ametsa? El Pirineo no puede deshabitarse. Tiene que haber gente que viva en él. No nos podemos permitir un territorio tan amplio sin personas que puedan vivir en él. Abeltzaintza, adineko pertsonen estimulazio kognitiboa edo eremuko ingurumen hezkuntza bezalako proiektu ezberdinen bidez, Pirineoan bizi diren pertsonen bizi kalitatea nola hobetu daitekeen erakusten duten adibide dira Marina, Alba eta Maia. El proyecto nos ha dado la oportunidad de crecer tanto profesionalmente como personalmente, haciendo lo que nos gusta y en el entorno en el que hemos elegido vivir. A mí me gusta mucho viajar por el mundo y todos los que viven aquí me conocen, pero saben también que yo voy a volver. Pirinioan, enpresak daude. Bizilagunei urteko egun guztietan beharrezko zerbitzuak ematen dizkieten negozioak, hala nola, okindegia, harategia, supermerkatua. Gainera ari be, nik uste dut dela, aterazen prentxan, Europako biztanle eta zerbitzu dituen gehienetarikoa edo gehiena. Zenean jende gutxi, baina zerbitzu gehienak. Pirinioan denok elkar ezagutzen dugu, laguntza eta osasun zerbitzuak era pertsonalizatuan ematen dira. En el sentido sanitario, es decir, vivir aquí, yo creo que es un privilegio. Pirinioak besoak zabalik hartzen zaitu. Javier, irailean Otsagabiara iritsi zen Alicantetik bizi aldaketa baten bila. Hiru hilabete geroago, Pirinioa bizirik elkartearen lanari esker, etxea, lana eta lagunak ditu. El que quiera un cambio de vida y que quiera tranquilidad, que es aquí lo que se busca, pues en Otsagabia se encuentra. Saioa eta Aitor, Garraldako arategiko arduradunak dira. Garraldako udalak bultzatuta, erretiratu den jabearen erreleboa hartu dute. Bailarara bi alaba txikiekin etorri dira. El pueblo encantado porque hemos venido una pareja con dos hijas. Nos han recibido con los brazos abiertos. Pirinioa konektaturik dago. Teknologia berriek aurrera egiten dute bailara ezberdinetako bizilagunen zerbitzura egoteko. Distantziekin, baino bakardaderik gabe, adineko pertsonek protagonista izaten jarraitzen dute. La Asociación de Jubilados nos trasladó la sensación de soledad que viven muchas personas y a raíz de esa petición desarrollamos desde hace 3 años este proyecto. Mobila gehiago, gauze gehiago egiten, lehenago ezkinak egin bakarri deitu, WhatsAppak, orai kesidu gauzan iz, deskargatzen ere bai, eta bueno, orai COVID asuntun egin, pues, deskargatzen dugu ere bai, tarjeta sanitaria. Ta jakina. Pirinioa bere etorkizuna garatzen diarduen eragile aktiboa da. Gu Pirinioak lurraldea elkartu nahi du landa inguruneari balioa emateko. No existe un instituto modelo de. Creemos que hay que hacerlo y esto supondría el que los chicos y las chicas del Pirineo retrasasen la edad de ir a Pamplona. Claro que es mucho más que un sitio para pasear, que unos paisajes, que un sitio de recreo. O sea, es el sitio en el que queremos vivir y al que queremos que ojalá venga más gente a vivir. Bani, esan dezaket, asko zobe bizi naizela hemen. Ez dakit nola esan. Ez dut hitzik, o sea, ez dut hitzik. Zoragarri, bai. Para mí es lo maravilloso y no lo cambiaría por nada, eh. Pirineo, tu oportunidad. Pirinioa, zure aukera. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.